Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les fue? Hi, teacher. I'm fine. My You're day. fine. That's wonderful. That's really good. So, Yeah. estuvo Hi, bien, me alegra teacher. mucho. Hello. If everything is fine, I'm glad, right? I'm glad that everything is fine. So, we are gonna continue, right, with today's class because we have to advance. Let's remember that the next coming Thursday, it's going to be the end of the module. So we need to go ahead and continue on it. Right, so let me just prepare everything on the presentation and I'll share my screen and my camera in a couple of seconds. So let's see. But before that we continue on it, before that we can continue on it, just a quick question. Is there, well, it's a question from the question, right? Is there any question regarding yesterday's class? Is there any question regarding yesterday's class? No, for me. No, teacher. For the moment, no, teacher. All right. It's clear. All right. All right, so if everything is clear, then let's see. We are going to get started at the moment, right? So this is what we stopped yesterday, right? We were studying basically what it would be the patterns of the sentences regarding to the present perfect tense. I have a question for you. What it would be the use or in which cases we are going to be using present perfect? Do you remember that? Present perfect. Mm-hmm. Do you remember when are we going to be using present perfect or not remember? Yes. It has. Y el verbo va en presente. En pasado. Pasado participio. Pasado participio. En pasado participio. Eso es cierto. Mm-hmm. Pero. ¿Cuál es el uso? ¿En qué situación nosotros lo vamos a utilizar? ¿Se recuerdan eso? Se hacía en el pasado, una acción que se hace en el pasado y se sigue haciendo en el futuro. Y se sigue haciendo todavía en el presente, ¿verdad? Y que probablemente va a seguir en el futuro. Oh, perdón, presente, el futuro. Sí, está bien. No, no, está bien. Oh, pero está bien. Está bien, podríamos decirlo así, ¿verdad? Recordemos que de igual manera, el presente, por ejemplo, es hoy, ¿verdad? Martes, el futuro es miércoles, y aunque literalmente la acción, bueno, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? We had been studied for 4 weeks, for example, right? So en ese caso, en el study, nosotros seguimos, ¿verdad? Hoy, mañana, que sería el futuro. Entonces, de igual manera, son acciones que sí tienen repercusiones en el presente, pero también en alguna parte van a ser el futuro, ¿verdad? Por ser el día de mañana ya el futuro. Así que está muy bien. Good job. So if you remember that, let's go ahead and continue just with the grammar part, right? Which is what we've been studying. This is where we stopped yesterday, right? We have present perfect. We will use, right, have or has, what we were discussing yesterday, plus the complement. The verb have or has will depend on the person we are talking about. We have already divided that, right? So we were doing the recap here that we are going to use present perfect when we want to express action which began in the past and continue in the present, right? We give these examples and we have a part in there, right? So this, basically this slide we have already studied on it. Here we have something else, right? Basically in this one, there is another use. When we make reference to an unfinished temporary period of time, right? So for example, I had worked hard this week, right? So the week has already ended, yes or no? No, right? It will be,
Yes, that's true. It will be go ahead and be ended until Sunday, right? That it will be the last day of this week. So this one, it will be another way to use it. When we make reference to an finished temporary period of time, right? Why it is gonna be temporary? Because basically this week, it's gonna be ending on Sunday. So we are going to be starting a new week on Monday, right? So Monday, by the way, it's gonna be Valentine's Day, right? So this one, it will be just a certain or unfinished temporary period of time, right? So then we are going to have repeated actions in a specific period of time between the present and the past, right? They have seen that film 6 times, right? For example, sometimes we have seen Titanic, right? Let's say it, right? For 3 times, let's say, or more, right? So there will be something that it will be between the present and the past. You have washed it right before and you continue, right? Washing it if you are able to get it in any of the channels and so on. Tenemos en la primera slide, ¿verdad? Que estábamos hablando, que era el recap que hacíamos, ¿verdad? Ahorita, el uso principal que es este que nosotros teníamos en el caso del presente simple, ¿verdad? Y eso lo veíamos el día de ayer. Dividimos qué, pues, qué pronombres íbamos a estar utilizando y de igual manera cuál iba a ser el verbo auxiliar que se iba a utilizar con ellos. En eso pues estamos claros. Tenemos en la segunda slide otros dos usos de ello. Hay un uso en el cual nosotros hacemos referencia a un periodo de tiempo temporal, ¿verdad? Que no ha terminado todavía. Unfinished temporary. So basically esto es un periodo de tiempo que no ha terminado, pero que es temporal. ¿Por qué razón? Porque de igual manera, ¿verdad? Como dice acá, I had worked hard this week. So basically la semana, por lo menos calendario, ¿verdad? Sabemos que termina el día domingo, ¿verdad? O al menos esa es la manera en la que la mayoría lo vemos. Entonces eso es solamente temporal porque a pesar de que sigue siendo el mismo mes, cambia de semana, ¿verdad? Va cambiando las semanas y los meses pues casi siempre tienen 4 semanas, a excepción de este pues que tiene casi que 3 y media nada más. De igual manera el año, ¿verdad? El año nosotros sabemos que son 365 días y al final de esos 365 días pues vuelve a comenzar un nuevo conteo, ¿verdad? Un nuevo año. Y today, pues de igual, la misma forma, las horas sabemos que el día de hoy tiene 24, es el día martes y ya mañana vamos a tener otras 24 horas y pues va a ser miércoles, ¿verdad? Entonces son periodos temporales, ¿verdad? Que van a cambiar en algún momento, pero que probablemente la hora que yo esté hablando todavía eso temporal no ha terminado. También nosotros tenemos repeated actions in a specific period of time between the present and the past. Usted lo puede utilizar para acciones que se repiten en un periodo de tiempo entre el presente y el pasado. Por ejemplo, cuando se estrenó Titanic, ¿verdad? Lo que les decía, se estrenó Titanic, la mayoría lo vio, ¿verdad? En el cine. Pero cuando se estrenó en televisión abierta, lo volvieron a ver y cada vez que se ponen, pues, o la ponen en televisión abierta, usted la vuelve a ver. Entonces, eso es una acción que se está repitiendo tanto en el presente como en el pasado. Ya lo vio, lo continúa viendo si se le da la oportunidad y si se le vuelve a dar la oportunidad, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Es lo mismo en este caso en un restaurante. Si usted va a un restaurante, le parece la comida, entonces vuelve a llegar, ¿verdad? Entonces esa acción se está repitiendo. En un momento en el pasado usted lo visitó, lo vuelve a visitar en el presente y así sucesivamente estamos, ¿verdad? Las acciones van como en una rueda, ¿verdad? Se convierte en presente, se convierte en pasada dependiendo del tiempo que vaya pues transcurriendo. No sé si estamos bien hasta allí o hay alguna duda con respecto a esto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí, sí? Yes, teacher. Yes. All right. Pues yes, si estamos bien, vamos a continuar entonces. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo creo, teacher, que ahorita es como bastante información. A medida que nosotros vayamos practicándolo,
lo vamos a ir usando y a veces ni nos damos cuenta cabalmente de la regla, pero ya lo estamos usando. Por ejemplo, en los diálogos que hemos estado escuchando, hay varias oportunidades donde se presenta el presente, ¿cómo es? Perfecto, ¿verdad? Exactamente, sí. En algunos de los diálogos que se han estado escuchando, en algunas de las formas, ¿verdad?, que ustedes pueden escuchar, lo van a ver presente. Es cierto, es bastante información que ustedes tienen que saber, pero hay algo que tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Esta es la base para que usted produzca bien. Entonces, prácticamente, ¿verdad?, lo que ahorita el programa hace es, pues, ponerle una buena base, ¿verdad? Usted sabe que si se construye un muro, hay que hacerle buenos arranques, dicen por ahí, ¿verdad?, los albañiles, ¿verdad?, los que tienen experiencia, pues, haciendo casas y todo lo demás. Entonces, cuando se construye algo, en especial un muro, ellos le deben de hacer buenos arranques, incluso hasta le ponen que grava con concreto, ¿verdad?, a las columnas. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo esto son los arranques de su muro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, cuando ya lo vengan a producir, lo van a producir de manera unconscious, de manera inconsciente, es porque ustedes ya lo tienen grabado. Ahí va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que distinguir entre un tiempo y el otro, sobre todo si ustedes empiezan a producir escritura, ¿verdad? Entonces, todo esto a ustedes les va a ayudar. Si usted me domina bien parte de la gramática, su speaking va a ser bueno, ¿verdad? Su speaking va a ser bueno. Entonces, yo no le digo, apréndaselo, ¿verdad? Así como yo me lo he aprendido. No, porque usted no lo necesita, ¿verdad? Sino que solamente es que lo practique. Para practicarlo y empezar a practicarlo, tiene que practicarlo escribiendo, ¿verdad? Esa es la única manera, practicarlo escribiendo, para que cuando usted lo abre, prácticamente la estructura de su oración sea correcta. Ahora con la fluency, pues eso ya es otro punto, porque allí es algo bastante que ya no depende de su docente, ¿verdad?, de su encargado, sino que depende más de ustedes, sobre todo porque estamos en línea. Y es que ustedes tienen que empezar a hacer cambios en su diario vivir para poder acomodarse al inglés, ¿verdad? Porque si no hacen cambios, mis estimados, no va a haber manera. Entonces, tiene que usted hacer un cambio para acomodarse en su diario vivir, acomodar el nuevo idioma que usted está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, yo acá la información se las doy, no para decirles, mire, tiene que hacerlo todo, ¿verdad?, recordárselo, no. Es para que usted la mantenga presente. Cuando vea otra cosa más avanzada, se vaya a las notas y diga, no, pues aquí me están hablando de un presente perfecto. ¿Y por qué es esto, verdad? ¿Y por qué es lo otro? Es importante cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Así que práctica, 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 ¿verdad? No se preocupen que yo no les pido que se lo aprendan, ¿verdad? Esto, y de igual manera lo van a tener en la plataforma habilitado, porque eso está en la plataforma y ustedes lo tienen, todos los cursos los tienen habilitados para ver de nuevo los videos, ¿verdad? Entonces, retroalimentación. Mire, practique, ponga los audios de la plataforma. Si es que no importa, ¿verdad? La cosa es tener la voluntad para practicar. Sí, teacher, completamente de acuerdo. Gracias. Es igual con el pasado de los verbos. Tenemos que aprender los irregulares, no hay forma, hay que aprendérselo, ¿verdad? Y sí. Escribiéndolo uno está ejercitando la mente en doble, porque está pensando y está físicamente haciéndolo, sí, con toda la razón. Pero de veras, muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen, y usted en especial, porque nos anima a seguir adelante y a ver las cosas desde la óptica buena, ¿verdad? Así que muchas gracias. No, es un placer, ya saben que, bueno, pueden contar conmigo, ¿verdad? Yo sé que después de que los grupos terminan, uno se puede sentir como abandonado. De mi parte, no, ¿verdad? Ustedes pueden escribirme, pueden guardar mi contacto. I don't have any problem to help you with homeworks, right? That are not even from the academy. I mean, we are here in the world to help us each other, right? Entonces, estamos aquí para ayudarnos a todos, ¿verdad? There's something that says que si no
vive, si no sirves, ¿verdad? O sea, no sé cómo es que si no puedes servir, no sirves para vivir, ¿verdad? Entonces, here everyone has a purpose, right? Tanto como yo necesito de la persona, ¿verdad? Que viene a arreglar, por decirlo así, mi cañería, la persona que arregla la cañería también necesita de mí, ¿verdad? Para que yo le pueda enseñar algo, y todos necesitamos de todos al final, ¿verdad? Hasta de las hormigas y de las abejas necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de las cosas. Al final, su meta debe, un paréntesis, ¿verdad? Comercial, ahorita no de la clase. Al final de todo esto que INSAFOR les está brindando a ustedes, la meta de ustedes debe de ser tomar su TOEIC, ¿verdad? Tomar su TOEIC. Y tomar el TOEIC no solamente en dos skills, sino que los cuatro, ¿verdad? Tomar los cuatro y certificarse, porque no me vaya a decir que usted va a estar aquí 30, 35 horas, 40 horas en línea, ¿verdad? Para al final solo quedarse con los cartoncitos, ¿verdad? Sí, los cartoncitos le dicen que usted ha hecho los cursos, pero necesita su certificación de decir, sí, mire, persona de tal, si habla, si escribe, si escucha, está muy bien. Entonces ya puede usted optar por otra cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se acaban, hay muchos trabajos de los cuales no piden edad, solamente que usted sepa hablar, que su voz esté bien, que usted esté bien, y no es como en otro secular, ¿verdad? Que en algún momento nosotros nos tenemos que jubilar por nuestra edad, por año, por tiempo de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer aprendiendo un nuevo idioma, ¿verdad? No necesariamente, pues, es en su trabajo ya cual tiene, sino que más adelante a futuro, ¿verdad? Entonces, esa es su meta, esa debe de ser su meta, y para tomar un examen, you should know this. Y para tomar ese examen tiene que recordar esto, ¿verdad? Consciously or unconsciously, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Usted lo va a recordar. Así que be prepared for that. Prepárese usted para eso y que esa sea su meta al final. Que esa sea su meta. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Plata? Sí, también. Pero créame que recibir el cartoncito y decir, bueno, me costó tanto, pero ya lo tengo y ya puedo decir, si hablo, ya con eso es gran satisfacción, ¿verdad? Así que hay que echarle ganas. So let's continue right after the commercial, right? Continuemos después del comercial. So this is what we were stopped yesterday, the pattern of the affirmative sentences. In the pattern of the affirmative sentences, do you have any question? ¿Tienen preguntas en el patrón de las afirmativas? No. All right. So if there is no question, let's go with the negatives. In the negatives, here it's going to be like in the simple present, right? We are going to have not, right? Not. And this not is going to be accompanied either by have or has, right? Let me take this one's in the other side. Here, you can say has not, have not, or, right, haven't. Haven't, or hasn't, right? Depending on what would you like to have. Haven't, hasn't, have not, or in this case, haven't, right? Or hasn't, or has not. So that it will be the negative ones. So you just add the note, right? Sorry. You just have to add the not. Here, you can do the contractions, right? As well, you might have contractions just in the, well, with the personal pronoun and the verb. What I mean by contraction, you might be able to find this, right? I don't know if you have seen it, and as well in the virtual platform, you will be having something in the grammar part or in the grammar square that you have there with these contractions, right? All right, let's see. All right.
Let me change a little bit this. You might be able to find it like this, right? There is a possibility either in a affirmative or a negative. So you can have this type of contractions. Let me place it into another color because I feel it that is kind of just weird only in black. Okay. Por acá tenemos las negativas, ¿verdad? Y las negativas, lo que les comentaba, usted puede tener has not, que sería toda la forma completa. Puede tener hasn't, que sería la contracción, si usted así lo desee, más que todo para hablar. Puede tener have not, que sería forma completa también, or haven't, que también sería solamente para hablar, ¿verdad? Acá es posible que ustedes se topen con este tipo de contracción, ¿verdad? Este sería, you've not worked in the bank for 5 years. Esto usted lo puede contractar y tener solamente el pronombre personal y lo que es el auxiliar have. Este quizás sería un poco, por decirlo así, tricky, ¿verdad? O como que tuviera su truco, porque si usted lo mira así, cualquiera podría pensar que es she is, ¿verdad? A simple vista. Si usted lo ve si no lo ve detenidamente y solo le da el pasón, ¿verdad? Por decirlo así, cualquiera diría que esto es un she is, ¿verdad? Porque sí es la contracción de un she is. Pero ¿cómo usted haría para identificarlo sin la necesidad de tener este not, ¿verdad? Adelante. Si usted lo quisiera identificar para saber si le está hablando del be o del pasado perfecto, es ver si hay un verbo después de él, ¿verdad? Regálenme un segundo. Perdónenme, un poquito de agua. Regálenme un segundo. Okay. Ah, gracias, muy amables por la espera, perdonen la demora. ¿Verdad? Tenía lo que les estaba explicando, ¿verdad? Acá a simple vista esto parece un she is o un verbo be, ¿verdad? Si ustedes, perdonen. Si ustedes quisieran, ¿verdad? Identificar en el dado caso eso pasara, tendríamos que ver si hay un verbo que le prosigue. Y ese verbo tiene que estar en pasado participio para nosotros darnos cuenta que es un presente perfecto, ¿verdad? Entonces, es posible que ustedes se lleguen a topar con esta contracción y sí, al principio se ve como si es el verbo be, pero hay que fijarse bien si tenemos un verbo en pasado participio que le esté complementando, ¿verdad? Preguntas hasta acá. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Teacher, perdón, en este caso, cuando dice she's not, ¿verdad? Uh-huh. Si no va el not, tendríamos que buscar siempre el verbo en infinitivo, ¿verdad? Tendrían que buscar el verbo en pasado participio. Pasado participio. Uh-huh. Sí, habría que buscarlo en la oración, ¿verdad? Ajá. Si, digamos, no tuviéramos esto y solo tuviéramos la oración en afirmativo con la contracción. Uh-huh. She's. Uh-huh. Entonces, acá hay que buscar qué es lo que tiene después de ella. Si hay un verbo y está en pasado participio, uh-huh, es presente perfecto, ¿verdad? Okay. Es presente perfecto. Y si hubiera algo diferente, por ejemplo, veamos, déjenme copiar y pegar acá. Si en lugar de tener work, tuviéramos esto. ¿Verdad?
aquí sí claramente es verbo be. Si ustedes se fijan, después inmediatamente we got the article a y el noun nurse, ¿verdad? Entonces hay que fijarse qué va después de cada cosa. Si después de él va un verbo en pasado participio, es presente perfecto. Ok, presente gracias. Perfecto. Ya saben. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿O estamos bien? No, teacher. No question. All right. No questions. All right. So let's go on the questions, which is going to be the last one. Just no questions, right? Basically, it's that one. So in the just no questions, we already know, and the pattern is the same. We are going to have the basically the auxiliary first and then the subject, right? Let's take our examples once again. Let me take the examples. Let me erase this one. Okay. There we go. Disculpen ahí. Have you. And instead of the point, we are going to have the question mark, right? So there we go. And those ones are the questions. Right? So has she worked in the bank since 2020? Have you worked in the bank since 2020? Right? So here we have the questions. The only thing that you are gonna do, it is the swap, right? Basically, you are just going to swap the auxiliary with the subject. For the answers are kind of simple because it's going to be yes, she has, right? Or in negative, it's gonna be no, she has not or hasn't, right? It depends on you. And let's see for this one. Yes. You have, well, I have, right? I have. Or no, I have not, right? So that it will be the answers. This one as well, just the answers for the yes, no questions in past participle, in present perfect, they might seem like if you are using just the verb have as a possession, right? Sometimes they look like that, but you have to be careful on it, right? All right. So questions regarding to the questions. Questions regarding to the questions? No questions? Everything is fine? It's fine, teacher. Hi, teacher. All right. So this one, it will be right with present perfect. Basically is what we have on it, right? And this one, it will be the just no questions. With WH questions, let's remember that those ones are information questions. So that one depends on you, right? What would you like to ask for? And the WH question, it would be at the beginning, right? En el caso de las WH question, ahí dependen de ustedes, qué es lo que usted quiera preguntar, pero solo para efectos de, para mostrárselo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Vamos a hacer una acá.
que en el caso, pues, el auxiliar ya no sería nuestro protagonista, sino que pasaría a segundo plano y nosotros tendríamos la WH question, ¿verdad? Un complemento, pues, lo específico y lo demás. Si nosotros quisiéramos ocupar la de working the van, so we can say... Where has she or he, right? Has she worked since 2020, right? For example, where has she worked since 2020? So, sí sería una pues, pregunta con WH question o informativa. Y aquí pues usted solamente responde ya como si usted estuviera respondiendo con una respuesta afirmativa, ¿verdad? Permítanme un segundo, le voy a hacer copy paste. Okay. Y aquí usted ya le da la respuesta, ¿verdad? A la persona con una forma afirmativa. Así serían una pregunta de información o WH question, ¿verdad? Okay. Question regarding to this question. No? All good? All fine? Yes? Okay, all right. Teacher. All right. So if we are good, let's continue. Estaban copiando, perdón. Sí, teacher. Va a estar copiando, teacher. Ok. Por favor, avísenme, ¿verdad? Porque si no, yo solo muevo allí. Y a veces sí veo en la cámara que están, hacen el movimiento, ¿verdad? De entre ver la pantalla y luego, pues, estar copiando. Y a veces no miro. Lo siento. Okay. Teacher. Diga. Excuse me. Go ahead. Can we answer only yes, she has? In which one? In this one. ¿En dónde trabajó durante el 2020? Ella trabajó en el banco durante el 2020. Mm-hmm. ¿Así se interpreta? Sí. Así usted lo podría interpretar o pasarla al español, ¿verdad? Así lo podría hacer. En este caso, esta yo no podría decir yes, she has, porque acá literalmente es esta mi pregunta, ¿verdad? Entonces sí, yo comprendo. Necesito tener esto, aunque no tuviera esto, porque básicamente es literalmente la persona, ¿verdad? O quien me está interrogando quiere saber el lugar exacto, ¿verdad? Durante este periodo en específico, entonces no podría contestar yes, she has. A donde sí podría usted dejarla yes, she has, es en una yes, no question. Incluso a veces ya en el lenguaje hablado, pues bueno, en este caso, ya cuando usted ya se está comunicando, ya no, ni siquiera se da toda la forma, ¿verdad? Sino que solamente se dice yes. Yeah. Entonces, prácticamente ahí donde se va acortando, ¿verdad? Conforme al tiempo. Entonces ya no se da la forma completa. Sin embargo, no digo que todos, pero cuando usted da formas completas, demuestra su dominio del idioma, ¿verdad? Más allá. Entonces, también en el caso de nosotros, los hablantes como foreign languages, como hablantes de segundos idiomas, es mejor dar las respuestas tal y cual completas, ¿verdad? Aunque en realidad, en práctica, para serles honesta, solamente nosotros decimos yes. Así como nosotros acá, sí. Ajá, le dice el otro, ¿verdad? You're welcome. Entonces, así. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Duda, comentario? Continue, teacher. Let's continue then. All right, so let's see. Let me just hold.
Here we have another use, right? When timing is not relevant or it is annoying, right? Someone has eaten my soup, right? Where, when and how this happened, we don't know. It's just irrelevant. We just say has eaten, right? Tenemos otro uso, ¿verdad? Que este ya sería como que el último, es cuando el tiempo no es relevante o es desconocido, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, como no es relevante, nosotros solo utilizamos el presente perfecto y esto es cuando usted dice alguien se ha comido, ¿verdad? Mi sopa. Entonces, es esa parte de la gramática española donde nosotros decimos se ha, ¿verdad? Se ha o ha hecho esto. Es ese ha, la H con la A, es esa parte, es este tiempo, ¿verdad? Se ha comido mi sopa, ¿verdad? Entonces, solamente esto es para que ustedes lo recuerden. Estos se llaman pronombres indefinidos, ¿verdad? Estos son pronombres indefinidos. ¿Por qué se llaman pronombres indefinidos? Por la razón de que no sabemos quién, qué, cómo y cuándo. Y no es relevante tampoco, entonces nosotros utilizamos someone. Solo decimos que alguien, pero no sabemos qué. Acá no distinguimos ni género ni número, ¿verdad? Entonces, son pronombres indefinidos. ¿Hay más? Sí, hay tres más. Este es uno de ellos, someone. Así que para que ustedes lo recuerden. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Todo good? ¿Todo fine? All right, si estamos bien, let's continue. I guess I have another one here. Yes, I do have another one. These ones are the ones that we were studying already and yet, right? Already and yet, we are going to talk about them in a couple of seconds because I have here a test for you, not a test, right? But it's a dialogue. What do I want me to do with this dialogue? I'm gonna play you in pairs, right? So you can answer this dialogue with the verbs that are in parentheses, right? Using the present perfect tense. And then you are gonna be practicing the dialogues, right? After that, we are going to come back and we are going to do it together and we are going to study already and yet, right? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Los voy a poner en parejas para que ustedes puedan contestar este diálogo. Si ustedes quieren tomar nota, tomen nota, ¿verdad? Lo único que van a hacer es pasar a presente perfecto los verbos que están en paréntesis. Ahí nosotros ya tenemos la mini conversación. Después de eso, van a practicar la conversación, ¿verdad? Y vamos a regresar para hacerlo juntos acá, para ver cuáles son sus respuestas. Y posteriormente vamos a ver already and yet. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de esto, de lo que vamos a hacer? ¿No? ¿O estamos bien? No, teacher, por mí. All right. Si estamos bien, eso es awesome. So, por favor, al momento, sé que algunas partes están un poquito blurry, pero así quiero que lo lean, que se tomen un minuto para leerlo ahorita en la slide y me digan si tienen alguna pregunta con respecto a alguna palabra que esté ahí de vocabulario. Okay. ¿Preguntas con respecto al vocabulario? What does mean why? Where is it? Number 1, 2, 3, 4, 5? 4. Recently. For a quiet while. Oh, many parents for a quiet while. Este quiet a while sería por un periodo de tiempo, ¿verdad? Por un buen rato, diríamos así, a nuestro buen español. Este quiet a while, for a quiet a while, por un buen rato o por un tiempo así largo, ¿verdad? Que por lo que se ve que no ha ido a ninguna fiesta, ¿verdad? Según lo que da a entender ahí. Pero sí, ese quiet prácticamente por sí solo no tiene como que un significado, sino que está junto for
quiet y luego tenemos a while, ¿verdad? Entonces, ese for quiet sería desde hace un buen rato, ¿verdad? En nuestro español. Este for quiet es desde hace, ¿verdad? Desde hace tiempos, algo así. Ajá, desde hace tiempos. Bueno, yo tiendo a decir hace un rato que no lo hago, ¿verdad? Entonces, alguna actividad o algo, hace un rato que no lo hago, hace un rato que no voy. Entonces, en nuestro buen español latino, podría decir que ese sería como un significado, ¿verdad? Pero el significado ya tal cual, a contexto sería por bastante tiempo, durante bastante tiempo o por mucho tiempo, ¿verdad? El latinizado sería hace un buen rato que no voy a ninguna fiesta, ¿verdad? Pero si ya sería el contexto tal cual, sería por mucho tiempo que no ha ido. No sé si me doy a explicar o enredé un poquito más. No, thank you. You are more than welcome. Someone else? Were we fine? We are good? Estamos bien. Okay. So, good. Let me stop sharing and I'm going to place you on groups. And I'm going to take the picture for this one, right? So you can have it on the WhatsApp group. Quick question, I'll do it in Spanish. Miren, les mandé la presentación número 4. ¿O no se las mandé? No, teacher. No, ¿verdad que no? Porque yo ahorita estoy reaccionando que no he mandado una presentación que no había mandado, pero no sabía si era la 3 o la 4, pero la 4 es la que no he mandado, ¿verdad? No, teacher. Ah, vaya. Entonces, esa se la voy a mandar hoy en la noche porque no lo recordaba y básicamente en lo que yo estaba viendo en los archivos del grupo, tampoco la miraba. Así que vamos a hacer los groups. I think we are 18 without me, right? Let me see. Yes, we are 18. So the rooms are open. The picture is already in WhatsApp. You might go ahead and get it started. I'll be with some of you in a couple of seconds. Teacher, I have a problem. Diga. I return. You return to here? Where yes. Are you? Let's see. Karen, right? Yes. All right. Let me see. Vaya, mire, todavía no la acepte. La voy a mover al grupo 6, pero ya la voy a poner con quien tendría que estar. Okay. Karencita, ¿se pudo entrar? Ah, sí, se pudo entrar. There we go.
Are you play? Are you play? Have you play any sports this month? En la segunda. Are you play? Play. Y en la respuesta sería solo have. Yeah. En la tercera dice how many movies. Ah, no. Sí, ¿verdad? Ay, sí, ya me perdí. La respuesta de la dos sería no, hasn't the time. No, I haven't had. Hasn't. Porque en I es has. ¿Cómo? Haven't had, que no es. En la respuesta de la dos. Sí. Ajá. Hola, hola, ¿cómo están? Dígame, ¿no han podido trabajar? Creo que la compañera no logra tener audio. No logra tener audio. Ah, ya entiendo. Veamos, si no logra tener audio, lo voy a poner con alguien con quien pueda practicar igual a la compañera. Porque okay, así ustedes pueden hacerlo. Mire, lo voy a poner en el 1 con Jesús y con Yancy. Gracias. Para que pueda estar con ellos. Bueno. Michelita. Hola, teacher. Hola. Parece que tiene problemas de audio, ¿verdad? Sí, bueno, es que el compañero no le escuchaba, pensaba que no estaba. No sé ya. Si soy yo la que no escuchaba bien, pero al menos su voz sí la escucho, la del compañero sí no la escuchaba. Ah, ya entiendo. Vaya, no se preocupe, Michelle, porque yo ya puse a José en un grupo, porque yo sí la escuchaba a él para saber qué pasaba. Entonces le voy a poner a usted con Martita y Verónica en el número 3 para que pueda practicar con ellos. Bueno. Ok, está bien. Bueno. For well, the AV said, all right. Have you called any friend today? Yes, I have already made esta palabra, no sé, made. 3 calls. Uh-huh. How many make, times? Así. Made is made, se escribe M-A-D-E, I suppose. Mm-hmm. Made, made. Uh-huh. Yes, made, es cierto, yes. No, I haven't gone to my apartment for quit, I will. Have you called any friends today? Yes, I have. Es que ajá, eso lo. Uy, ya vamos. Me confunde. Uh-huh. ¿Dónde se confunden? Cuéntame. No, o sea, todo, cómo ir poniendo. Es que hay que saberse bien todos los verbos y la conjugación. Solamente en los que son pasados, pero son irregulares. Los que ajá. No son regulares. Sí, eso se pueden apoyar ustedes de una lista, ¿verdad? No necesariamente se los tienen que poder de memoria. Entonces, apóyense de una lista por el momento
para que lo puedan mientras tener. Se nos va quedando. Exactamente, sí. Conforme al tiempo con la práctica. Se va quedando. We are finally teacher. You sí, have already finished. All right. Yes. Oh, okay. A ver cuántas nos salen buenas y cuánto nos cuánto salen. Le salen malas. Muy bien, está bien, no hay problema. Entonces, solamente practiquen la última vez porque quiero ver a sus demás compañeros que no he podido ir a escucharlos. La pronunciación sí. Es como una D, ¿verdad, teacher, al final, o una T? Depende. Recordemos que el verbo en el caso de los regulares tienen tres, ¿verdad? Que es la T, que es la D y el IT, ¿verdad? Pero ahí, si ustedes no lo recuerdan cuál es cuál por la combinación de las letras, lo que puede hacer es exagerar solamente la D por el momento, ¿verdad? Ajá, para recordarlo, sí. Uh-huh. Eso hicimos. Exagerar la D. Uh-huh, correcto. Okay. Thank you. All right. You're welcome. Teacher. Mande. Teacher, a question. En la seis. Uh-huh. How many times... God is how many times how many have you? Times have you? Is goes or gone? Gone. Gone. Yes. Gone out to eat this weekend. Mm-hmm. Gone mm-hmm. out to eat this weekend. Answer. Mm-hmm. I have. Oh, I have. Mm-hmm. I have gone. I gone. I have gone. Siempre. I have. Mm-hmm. I have gone igual. I have gone at fast food restaurant a couple of times. Times, yes. I have gone out to eat, right? Or I have eaten. Porque acá el que le están poniendo es eat. Si ustedes se fijan, el último entre uh-huh. paréntesis es eat. Entonces aquí tendría sí. que decir I have eaten. No fast gone. Food restaurant. No, no gone. Ya no sería gone, porque aquí le están poniendo eaten, right? Eat, perdón. Eaten, ajá. Uh-huh. Ya sería eaten. Uh-huh. Eaten, no hecho, eaten. Eaten, yes. Si fuera la respuesta que le, se le, que fuera con go, sí se hubiera puesto el gone. Gone out to out. Eat. Uh-huh. At fast food restaurants, yes. Uh-huh. Okay. Sí se puede, sí se puede porque tiene... Tiene sentido y lógica, ¿verdad? Sí se puede. Uh-huh. En el dado caso no nos hubieran dado el verbo, pero como ya nos están dando el verbo, entonces tenía que ser eaten. Okay. Entonces es, I have eaten at fast food restaurants a couple of times. A couple of times, yes. Couple of times. Okay, yes. Thank you, teacher. Mm-hmm. You're welcome. Okay. Imagínense. Hoy me van a salir dos. Por la mano, ay, no. Ese... Voy a parar ya los groups, no pude escucharlos a todos, pero de igual manera lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Así ok. Voy a cerrar los grupos. Ok. Ahí te les pongo. Ok, muchas gracias. Gracias, Eri. Bien a usted. Gracias, teacher. Gracias. Gracias, igual, Marisa. This meeting is being recorded. Ok. Continuamos entonces, esperemos a los compañeros, me imagino que todavía hay algunos en los breakout rooms, o ya estamos todos aquí, sí, sí, ¿verdad? Yo creo que I'm sí. Here. You're here. All right. 19, let's see. Yes. Sí. Pues sí, estamos todos entonces. Sí, lo que pasa es que los breakout rooms toman como su minutito, un minuto para poder cerrarse, entonces por esa razón. Veamos acá, ¿verdad? Ya casi estamos para terminar. ¿Cuál sería, pues, acá el patrón? We will do it in Spanish. ¿Cuál sería el patrón acá? I, what? Have. I have. I have. I have. So, let's see. Besides I have, which one is going to be this one? Being. Was where? Being. Being. Good job. It's going to be Bean. Do you know Mr. Bean? Have you ever watched it? Yes. Yes? Remember about him, right? Every time that you hear this one, Mr. Bean, right? So let's see. Any sports? This one should be which one? Have. All right. Play. And play.
Played. 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 Again. Played. Played. Right? Played. All right. Played. Played. Let's Played. See this one. And the next one, how it will be. I haven't had. Which one? I haven't had. Yes. Be prepared. Cuando tengan pasado, pasado perfecto, van a utilizar el verbo have, pero en pasado. Así que, so be prepared. This one. How many? Soraya, creo que ahí hay una, ¿eh? Sí. ¿A dónde? How many? How many? Being. How many? Moving. Have. Have. Have been. All right. Yes, I have seen. Good job. Job, job. Let's see the next one, right? For me, it's a little bit difficult because this one is an image and I have basically to copy and paste everything, right? So this one, what it will be? Have you been? No, I haven't gone. Good job. No, I haven't gone. This one, what it will be? Have you called? All right. So the next one, what it will be? Yes, I have already made. Good job. Made. It is which one? Spell it for me, please. M-I-D-E. Good job. Thank you. Then the next one, which one it will be? How many times have you gone? All right. Let me check. Have you gone? Eaten. Que eso ya es algo diferente. Or items. Eso ya es algo diferente. Es eaten. Eaten. Yes. Eaten. Yes, I have eaten. Mm-hmm. Eaten. Yes, porque hay una cosa que son items, que nosotros le decimos como items en español, pero esos items son, se refieren a cosas que no están especificados, y hay otro que es items, que esos sí son los items de algo, ¿verdad? Y este es item. Suena así como item, I have item.
Yes. Yep. That it will be. So there you go. You have there the answers, right? A little bit crazy with everything because they are just text squares there, but we have them. Any questions so far before that we go? Because we are over the time, right? Preguntas antes de que nos vayamos, ya que estamos sobre el tiempo. All right. So I if there are practice. Yes, practice, right? Practice. Dedicate a little bit of your time during the day. Right? Yes. Algo que les voy a decir, ¿verdad? Una de las mentiras más grandes que alguien que le puede dar cualquier persona, hables en cualquier aspecto, es de no tengo tiempo, ¿verdad? De no tengo tiempo. Tiempo siempre hay, ¿verdad? Solo es a matter of priorities. Es una cosa de prioridades, ¿verdad? Todos tenemos derecho a hacer todo. Dice por ahí un libro, ¿verdad? Muy sagrado, que para todo hay tiempo, dice, ¿verdad? Entonces, y es cierto. Entonces, hágase un espacio usted, para usted, ¿verdad? Por su aprendizaje, es lo importante. Entonces, haga un tiempecito para practicar. No importa que sean 10 minutos, esos 10 minutos al final se convierten en oro, ¿verdad? Entonces, practiquen, ¿verdad? Practiquen, hagan un tiempecito, ¿ok? So, we will see us tomorrow. Have a good night. Go to eat, rest and relax. Have a wonderful day tomorrow, right? Day of work. Thank you, teacher. Take care. You're more than welcome. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.